Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: Yo oí el cuchicheo de la gente que decía: Denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: Si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedó libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Evangelio según San Juan. De nuevo tomaron los judíos piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de todos ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena obra que has hecho, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: No está escrito en su ley que Dios dijo: Ustedes son dioses. Sabemos que la Escritura es verdadera. Y si Dios llamó dioses a aquellas personas, ¿a quiénes dirigió su mensaje? En cuanto a mí, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ¿cómo pueden decir: Tú blasfemas, porque dije: Yo soy el Hijo de Dios? Entonces no me crean. Si yo no estoy haciendo las obras que hace mi Padre, pero sí lo estoy haciendo, aunque ustedes no crean en mí, tan solo crean en las obras que yo hago, para que sepan y entiendan de una vez que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por esto intentaban apresarlo nuevamente, pero se escapó de sus manos. De nuevo se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado al principio, y allí se quedó. Muchos acudieron a él y decían: Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan acerca de éste era verdad. Y muchos allí creyeron en él.